¿sí? Y asegúrate que su padre sepa lo que le pasará a su hija si no nos da todo lo que le pedimos. Dale bien de comer y que nadie se meta con ella. ¿Entendido? ¡Chécala! Entonces, ¿qué planes hay que hacer con Freddy? Lo tengo todo bajo control. Así que no empieces a meterte en problemas con él. Supe lo que hiciste en casa de Marcos. Y lo último que necesitamos es tener a Freddy como enemigo. Ah, así que la del problema ahora soy yo. ¿Y Marcos? Empieza a pensar que el del problema eres tú. Por permitir que él se saliera con la suya y se robara las pistolas. Y ahora las tengo que recuperar yo por ti. No vale la pena que te maten por una pistola o por un mapa. Y eso es exactamente lo que Freddy hará si nos enfrentamos con él. Tenemos que engañarlo usando las malditas pistolas a nuestro favor. Por cierto, Laura, buen trabajo. Sabía que Marcos me iba a traicionar, pero envié a mi mejor asesina para esta misión. Pero Freddy es un caso diferente. No se deja engañar así nomás. Así que usaremos otra estrategia con él. Eso no va a ser necesario. Ah, por cierto, ahí viene mi socio. Él se encargará de Freddy. Hola, Laura. Hola, comerciante. Valentino, dile a aquel que estacione los autos. Está en el baño. Imbécil. Estaciónalos tú, por favor. Yo me encargo de Freddy. Ustedes déjenmelo a mí. ¿Para qué lo citaste aquí? Vengan conmigo, que se los voy a mostrar. Pásale, mamacita. No es para ti, comerciante. Espérame aquí. Espérame. ¿Cómo te sientes? Mejor. ¿Qué estás haciendo ahí, cabrón? Muévete, que ya llegaron. Comerciante, Laura. Sting, come over. Les presento a Sting. Él se encargará de Freddy cuando le demos la orden. Vamos, Reno.
whole time, man. It's time to man up. Let's do this, see what you got. Come on, man. Come on, what you standing there for, man? Come on, let's do this, man. Just don't stand there. Come on, man, what you waiting for? Come on, let's do this, man. Just don't stand there, man. Come on. Let's go, let's do this, man. It's go time, man. Come on. ¿Qué le pasó? Sting no es un peleador. Esto, señoras y señores, es un dardo venenoso. Es uno de los más pequeños en el mundo. Que es capaz de matar a un hombre instantáneamente. Sting le va a insertar uno de estos a Freddy en cuanto le demos la orden. ¿Qué haces, Laura? Ten mucho cuidado con esas armas, que están malditas. ¿Tú también, Frank? Pensé que éramos socios. Socios, tú y yo. ¿Ya te olvidaste del día en que me traicionaste? ¿O de las veces que te burlabas de mí? Ahora mírame, viejo. Ahora yo soy el jefe. Y ese mapa será solo mío. Miren este brazalete. Este lanzará una señal de alarma para mi guardaespaldas, que está afuera. ¿Te refieres al chofercillo tuyo? No lo creo, comerciante. Mis hombres ya se encargaron de él. Laura, piensa bien lo que vas a hacer. Acuérdate quién es tu maestro. ¿Mi maestro? Yo quería ser una gran negociante como tú, pero tú solo me usabas en la cama. Y sí, sé muy bien lo que estoy haciendo y lo tengo bien calculado. Y yo también, Laurita. La mataste. Y lo mismo te pasará a ti si no le arrojas tu teléfono a mi amigo. Frank, espera. No me hagas esto. Pensé que todo lo pasado ya estaba atrás. Lo siento, comerciante, pero no me puedo arriesgar a que me traiciones otra vez. ¡Puta! ¡No eres nadie, Frank! ¡Todo me lo debes a mí! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ah, chingado!